Esto, esto lo pedí yo. Esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver con lo que yo pedí por internet, pero bueno, podéis verlo ahí. Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que todavía no me conocéis o es la primera vez pinchando en uno de mis vídeos. Y en el vídeo de hoy os traigo uno de los vídeos que más os gustan a vosotros y que más me encantan a mí, y es abriendo paquetitos de AliExpress. Tengo acumulado, bueno, tengo que decir que lo pedí hace mes y medio y tengo acumuladito aquí toda esta bolsa de paquetitos. Me quedan muchos por llegar, pero bueno, cuando vayan llegando, cuando todo esto pase o me vayan llegando ya poco a poco y pueda reunir otro tanto de paquetitos, pues volveré a hacer un videito de esto. Y pues eso, si no te quieres perder todas las cositas que me han llegado de AliExpress súper chulas, quédate donde estás y, como se dice, dentro vídeo. Chicas, lo primero de todo tengo que deciros que este vídeo es patrocinado por Letyshop. Es un sistema de cashback con el que colaboro, ya llevo colaborando varios meses, y es un sistema que me encanta. Si no, no lo recomendaría, porque yo misma lo estoy utilizando y ves que es verdad que te van devolviendo dinerito, y eso a quien no le gusta, que le vayan devolviendo un tanto por ciento de las compras que realizamos por internet. ¿Cómo funciona este sistema? Pues es una extensión que os lo voy a dejar todo descrito en la cajita de información, tanto para el ordenador como para la extensión para el móvil. Y tú, a través de tu página, bueno, están adheridos a más de 2000 tiendas, como El Corte Inglés, como Inditex, el grupo Inditex, las diferentes tiendas que ya sabemos que tienen, como AliExpress, como en este caso, para Shein, para un mogollón de tiendas, para vuelos, para viaje. O sea, dependiendo de la cantidad de dinero que tú te gastes, pues comprando lo que tengas que comprar, un vuelo de avión, un viaje, un hotel, pues te van devolviendo un tanto por ciento dependiendo de la tienda. Y en esta ocasión, pues como se está celebrando en AliExpress, pues eso, el aniversario, pues hemos traído una promoción nueva. La promoción va a durar del 27 de marzo al 1 de abril y va a haber miles de cupones en la página, tanto por parte de los vendedores como por la página de AliExpress en general. Va a haber descuentos de hasta el 70 y el 80%, y hay una página especial que es la página de AliExpress Plaza España, y o sea, hace los envíos desde España y tardan solamente 3 días en que te lleguen a casa. Pues como ya os he dicho por mi Instagram, que si no me seguís lo dejo por aquí abajito, pues ya sabéis mi opinión durante todo este periodo que estamos viviendo tan feo. Pero esta colaboración la tenía ya, o sea, esta promoción la teníamos ya, sabíamos que iba a salir desde hace 3 meses, la estábamos preparando desde hace 3 meses, y yo tengo que venir a informaros y a deciroslo. Pero pues ya sabéis mi humilde opinión, os la di por Instagram, y pues eso, que si queréis esperaros a que pase toda esta cuestión que estamos viviendo, etcétera, pues ya está en la mente, o sea, en la persona de cada uno de nosotros. Yo ya sabéis mi opinión. Pero eso, no quería dejar de enseñaros este videito y de todos estos paquetes que pedí ya hace un mes y pico. Pero bueno, me han ido llegando, como ya sabéis que va llegando así poquito a poquito. Lo bueno que tiene esta promoción de AliExpress Plaza es que vienen las cositas desde España, tienen la sede en España, y pues eso, tarda unos 3 días en llegarte a casa. Y ya está, que os voy a dejar todos los links, todos los códigos de descuento en la cajita de información, la cantidad de cupones que hay. También os voy a dejar todos los links en la cajita de información, y os voy a dejar con el clip de cómo hago yo los pedidos y de cómo lo utilizo, porque una imagen vale más que mil palabras, y por ahí lo vais a ver mejor, más a fondo. Así que os voy a dejar cómo hago yo los pedidos. Muchas que me preguntáis, te metes en la extensión, que os voy a dejar el enlace en la cajita de información de Letyshop, y aquí te aparece pues esto, el día aniversario de AliExpress,
Te puedes ir directamente desde el Etishop al AliExpress y te pone cómo funciona el cashback, cómo puedes hacer la compra online, el número de tiendas que tienen, que son 2.445 tiendas, que puedes comprar los productos de forma normal y que recibes una parte del dinero en tu cuenta. Pues nos vamos a AliExpress desde la extensión de Letyshop. Aquí aparece y compra en AliExpress con cashback. Tiene el 5% en accesorios móviles, el 1,5% en teléfonos móviles y tablets, el 2,5% en todo lo demás y 0,5% para los productos de la lista de las tiendas de más bajito. Eso solamente en AliExpress puede ahorrar hasta el 5% de cashback. Y pues eso, yo ya tengo, por ejemplo, ya me registra como que estoy yo y ya tengo 1,60 € acumulado. No sé si lo podéis ver aquí arribita. Y me puedo ir a la tienda directamente a través de su página. Empieza a cargar y ya directamente te lleva a AliExpress, pero estamos dentro de la extensión de Letyshop. Y ya te aparece directamente pues el día aniversario y aquí en la ventanita, como siempre, pues te aparece el puntito este verde porque yo ya estoy registrada de AliExpress. Y tiene un cashback, ya está el cashback activado y ya todo lo que compres, aparte de las ofertas del día aniversario y de los cupones que puedes ir consiguiendo, pues también tienes el descuento de Os voy a Letyshop. explicar más o menos cómo está funcionando la página estos días por el día aniversario de AliExpress. Tienen una super oferta y unos cupones de descuento increíbles. Yo ya estoy echando en la cesta lo que quiero pedir. Y te pone, aunque falten 2 días, te pone que faltan 2 días, 11 horas, 57 minutos y no sé cuántos segundos, ahora lo vais a ver todo. Pero ya te pone el precio con el que se va a quedar con la oferta, ¿vale? Cupones. Así que lo veis. Aquí podéis ver los cupones, pues eso, pillar cupón, dependiendo de la oferta del dinero que vayas comprando, pues tienen, o de la marca, de la tecnología, pues tienen diferentes cupones de descuento y todos estos productos, por ejemplo, bueno, mira, esto me parece interesante enseñároslo. Estoy metida en AliExpress Plaza, que te llegan las cosas en 3 días. Aquí pone que en 24 horas, pero como máximo 3 días, 50 piezas de mascarilla, 3,20, que no me parece caro viendo los precios que he estado viendo yo hace poco. Y por ejemplo, pues eso, mascarillas, que estas son las que yo tengo en casa, no tengo más buenas, son las básicas. Pues eso, 50 mascarillas, 3,20. Por ejemplo, aquí luego tenéis a 7,52 una caja entera de mascarilla quirúrgica. Número 95. También venden guantes y, es decir, y filtros, por ejemplo, también para las mascarillas que son de las que llevan recambio. Es decir, que mira, esta más buenecita, 10 piezas de estas que llevan filtro a 7,24. Que estas cosas, por ejemplo, si me parecen interesantes, podés pedirlas y que te lleguen 3 días a casa, porque mucha gente es verdad que no tiene. Y es mejor que te llegue a casa tus guantes, tu mascarilla o tu gel higienizador. Y en estas circunstancias que estamos, pues me parece interesante que lo sepáis. Para muchas que me habéis preguntado que cómo puedes retirar los fondos, pues por ejemplo, yo tengo aquí el dinero que tengo acumulado. Si quisieras retirarlo, pues aquí te da justo debajo, te pone retirar fondos. Y como tú ya en tu cuenta. Pues tienes asociada un número de cuenta PayPal, o sea, tu número de cuenta del banco a través de PayPal, pues ahí es donde te ingresan el dinero y ya tú lo retiras o lo puedes dejar aquí acumulado y descontarlo en próximas compras. Entonces, pues es así de fácil, es retiro de fondos o tanto lo tenéis aquí o aquí abajito, retiro de fondos. Este es el dinero que ya tengo físico y este es el que me tiene que entrar de compras que he hecho que me lo tienen que pasar aquí y ya puedo retirarlo. Pedido El que y que ya está, que aprovechéis estos descuentitos y estos días que van a tener pues para hacer vuestras compras o si tenéis que más adelante pedir cositas, pues ya sabéis que AliExpress
plaza hace los envíos desde España, para que lo tengáis en cuenta. Y vamos a empezar, y lo primero que os voy a enseñar del haul, porque esto no pude guardarlo y se lo tuve que dar a mi niña, es este disfraz de aquí. Creo que me costó súper barato. Bueno, es de la Frozen. Trae aquí su chapita de la Frozen. Se lo ha puesto ya mil veces. Mi niña tiene 2 años y medio para 3 años y le cogí la talla, creo que era la talla 4 años, y le queda perfecto, para que lo tengáis en cuenta. El cuerpecito es de lentejuela y luego trae toda la falda y por atrás pues trae la capita cosida. Bueno, y ella es feliz. Ella es feliz con su disfraz de la Frozen. La tengo todo el día cantando y bailando por toda la casa. Y me alegro, porque con los días que estamos viviendo de encierro, pues ella, su ilusión es ponerse su traje de la Frozen y bailar por toda la casa. Así que por 4 euros y pico me parece que está genial de precio. Y eso es de las primeras cositas que os voy a enseñar. Luego vamos a ir sacando más paquetitos. Los tengo aquí acumulados en esta bolsa. Tenemos aquí uno pequeño, vamos a ver lo que es. Ya no me acuerdo ni de lo que pedí, porque hice varios pedidos y las cosas van llegando poco a poco. Bueno, puedo ver que son unos pendientitos y me gustan mucho, ¿vale? Son estos de aquí, los voy a sacar, y me gustan mucho para el tema de verano, de los vestidos estos ligeritos, de los bolsos de paja, todo este rollo me gusta un montón. Y como podéis ver, son estos de aquí en doradito. Ya os digo que no pesan nada, porque a simple vista se ve que no pesa nada, y son en doradito y me parecen muy finos y muy bonitos para la época de verano, que vamos con vestiditos más ligeritos, con bolsitos de paja. Pues este estilo de pendiente me gusta muchísimo. Creo que costaban 1 euro y algo. De todas formas, los links de todo los voy a dejar en la cajita de información. Pero súper baratos. Las cositas de pendiente, bisutería, en AliExpress son súper baratos. Así que esto lo voy a ir dejando por aquí. Y vamos a ir sacando más cositas. Otro paquete. ¡Ah! ¡Qué bonito! Mira. Un día de entretenimiento. Me pedí estos pincelitos de aquí, que creo que costaron, no llegaron a los 3 euros. Es decir, súper económicos. Le voy a quitar el plástico porque es que si no, no lo vais a poder... Con el brillo del aro no lo vais a poder ver. Son estos pincelitos de aquí, en rosita, y el mango de arriba en rose gold. Yo ya deciros que tengo varios pinceles de este tipo para ojos, y el pelito es bastante suave. No voy a decir que es pelo natural, porque no, es pelo sintético, pero es muy suavito, da muy buen resultado. Y es que vamos, trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pinceles por menos de 3 euros, pues ya me diréis, me parece súper, súper, súper económico. Lo voy a dejar el link también en la cajita de información. Y esto me gusta mucho también cuando te vas de viaje y eso, que lo echas en un exceso más pequeñito. Y me gustan bastante. Y yo tengo varios ya de AliExpress en este estilo, en rose gold. Y no salen malos, la verdad. Me gustan bastante. Otra cosita. Pero muy blandito. ¡Ah, amigo! ¿Qué es esto? Bolsita. Esto lo pedí. Es una pegatinita. Y es para la cámara. Pero mira, viene 1, 2, 3, 4, 5. Vienen 5 paquetitos. Lo voy a abrir para que lo veáis. Y es para las que guste la fotografía y tengáis cámaras de fotos. Pues esto se le engancha la gomita al objetivo. Y esto que trae aquí, la cuerdecita, con esto negro, es una pegatina para que se lo enganche a la tapa del objetivo. Y entonces cuando le quita la tapa, pues se te queda colgando. Esto se lo engancha a la cámara y nunca pierde la tapita del objetivo. Me parece súper útil, lo necesitaba. Y en un paquetito creo que me costó 2 euros y algo y traen 5. Así que está genial, genial, genial de precio. A mí, para todas estas cosas, vale, tardará un poquito más y todo lo que tú quieras. Pero es que una cosita de estas en tiendas como de tecnología, como MediaMar, pues te cobran 8 o 9 euros. Uno. Y por 2 euros y algo, pues te traes 5. Así que
más que recomendable pedir esas cositas por AliExpress. Otro paquetito. ¡Ay! Es un mantelito de fiesta de cumpleaños de la Frozen. Porque este año el cumpleaños de mi niña va a ser de la Frozen. Si Dios nos permite y nos da salud y todo esto pasa y se acaba, de aquí a julio, pues espero que sí podamos, aunque sea la familia más íntima, juntarnos y celebrarle su cumpleaños, porque ella es feliz con todo lo de la Frozen y el cumpleaños no podía ser de otra cosa que no fuese la Frozen. Y le estoy pidiendo ya las cositas poco a poco, que me vayan llegando poco a poco, de la temática de la Frozen. Esto creo que también era 1 euro y pico, 2 euros, súper barato. Y vamos a por otro paquetito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que ya ni me acuerdo. Ah, vale, sí. Una bandita para maquillarse. Esto sale a 1 euro y algo. A mí me encantan. Las tengo en todos lados. Tengo aquí en la habitación, en la zona de maquillaje. Tengo en el cuarto de baño para cuando me lavo la cara por la mañana o me desmaquillo. En la zona donde, en los baños y en la zona donde me maquillo siempre tengo. Y me gusta tener de repuesto para cuando lo echo a lavar tener otros, porque me parece súper útil. Es de pelito. Es el típico que pone oh my god. Y pues de bandita elástica y de terciopelito súper suave en tono coral, que me encanta. Así que este por 1 euro y algo lo pedí también y me gusta muchísimo. Las cositas así para maquillaje. Otro paquetito. Otros pendientitos. Esto lo pedí yo. Esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver con lo que, yo pedí por internet, pero bueno, podéis verlo ahí. Son un poco pendientes, un poco llamativos, pero en internet se veían mucho más pequeños y menos coloridos, dejémoslo ahí. Pero bueno, son estos de aquí, los voy a enseñar, que si no, oye, aunque sea para disfrazarse con tu frutero aquí para hacer un disfraz de ¿cómo se llama esto? De, es que esto lo veo yo muy llamativo, aunque sea para el verano. No sé yo cómo lo veis vosotras, no me veo yo con esto saliendo a la calle. Pero bueno, aunque sea para disfrazarse, os lo enseño ahí más cerquita, son estos de aquí. Yo en internet los vi parecidos, pero tenéis la hoja en varios colores, en rojo, en azul, en verde. Pero esto de aquí lo veía como más fino y más con otro tipo de abalorio. Pero bueno, aunque sea para disfrazarse, muchas veces cuando compras por internet te lleva una sorpresa o te lleva un chasco. Y no es parecido a lo que tú te esperabas, pero bueno. Lo bueno que tiene AliExpress es que el chasco pues me ha salido por 1 euro y pico, o sea que tampoco pierdo mucho. Y aunque sea para una fiesta temática o disfrazarte, pues está bien. Vamos a seguir abriendo paquetitos. Esto es un neceser, creo, parece. Pues sí, es un neceser de flamingos en tono gris rosa, que me gusta muchísimo, o coral y rosa, como lo podáis comprobar. Esto es metálico, para que cuando lo abras se queda cuadradito y puedes absolutamente verlo todo del tirón. Y luego trae aquí compartimento, uno aquí y otro por aquí, para que podáis guardar cositas por los lados y no lo tengáis todo mezcladito. Y yo creo que esto lo pedí de los mismos tonos que la banda, para cuando te vas de viaje o lo que sea, pues que vaya como compañero en los mismos tonos. Y digo yo que lo pediría, como hace tanto que lo pedí, pues digo yo que lo pediría así a juego un poquito los colores, para que pues para que hicieran jueguecito. Otro paquetito, este es más chiquitín. Amigo, qué bonito. Viene un papelito así envuelto, súper. Este anillo me chifla, es un clon o una copia o como queráis llamarlo, inspiración a unos que tiene Pandora. Es deciros que es de plata,
Yo me he pedido la talla 8 y viene grandecita. Es haciendo como una corona. Lo tenéis también en plata y en plata bañada, en oro amarillo y en oro rosa. A mí me queda bien en este dedo, en el del centro, pero me gusta mucho para ese dedo. Y mirad qué preciosidad, qué bonito queda. Trae su bayetita para limpiarlo, es súper bonito. De plata de 925 y pues eso, creo que me costó, no llegó a los 5 euros. O sea, eso es lo más guay de lo más guay de lo más guay. No llegó a 5 euros. Y es que me parece espectacular. Me lo voy a dejar puesto, creo, porque me he enamorado. Me acabo de enamorar de mi anillo, ¿vale? Me acabo de enamorar de mi anillo. Y menos de 5 euros, o sea, es que es increíble. Creo que el anillo en Pandora me parece que es. Creo que sí que es Pandora. Cuesta alrededor de 99-100 euros. Y es plata también. 4,60, 4,80. No me acuerdo lo que costó. Pero vamos, gangazo puro. Otro paquetito. Esto tiene pinta súper blandito. No sé lo que es. Vamos a abrirlo. ¡Ah! Esto, mi niña, se va a morir. O sea, me alegra de tener estos paquetes guardados que me han ido llegando este último mes y tenerlo aquí guardado ahora mismo en este periodo de cuarentena, porque así a mi niña le puedo dar regalos, porque señor, está todo cerrado, no puedo. Pobre tica, el encierro, ellos no entienden de nada. Y mirad lo que acabo de abrir. ¡Es hola! O sea, ya tengo a mi Frozen con su hola. ¡Me encanta! Pues ya se lo puedo envolver, que tengo papel de regalo, y dárselo, que no voy a esperar ni a su cumpleaños ni a nada, se lo voy a dar para que ella sea feliz y vaya con su hola vestida de la Frozen. Es que me muero de amor. ¡Me muero! No sé vosotras, bueno, el Olaf este no sé si costó 3 euros y pico o 4. Había diferentes tamaños, pero no quise comprarlo muy grande porque al ser peluche no me gusta llenarle la habitación entera de peluches. Entonces, además, como ella es pequeñita, pues creo que es el tamaño perfecto para que lo lleve cogido en la mano y me encanta. Estoy muy contenta porque le voy a poder dar una alegría en estos días de encierro. Y no sé a vosotras qué os está pasando, pero a mí lleva el cartero, llevamos ya pues 10 días de encierro, 10 días, sí, 10 días. Los mismos 10 días que aquí no se ve ni por la calle, ni en el buzón, ni me han tocado nunca la paquetería. No sé si a vosotras os pasa lo mismo, el chico de correo o de paquetería, de la que sea. A mí no me están llegando paquetes ninguno, pero pues no sé si es cosa de estos primeros días o qué. Pero lo que tuviese ya pedido de antes y tal, pues me preocupa porque no sé esos paquetes donde se quedan, en el limbo o qué pasa. Porque aunque correo lo que es la oficina está encerrada, pero digo yo que te guardarán los paquetes para cuando pase todo esto, que te los den o no sé. Bueno, último paquetito. Y esto sí sé lo que es, por el tamaño. Y ya le tenía todo abierto, una rajita a los paquetes, porque para no tener que estar con las tijeras y pompón. Pero no lo había abierto. Era como para agilizar el vídeo, que no se haga eterno. Pero este sabía lo que era por la textura. Y es bueno, son números para hacer las tartas de número. O sea, cuando cumples 30, pues el 30, o el 31, o el 20, o el 50, la edad que cumpla. Pues para hacerlo en el bizcocho, ahora que estoy yo muy repostera y muy haciendo bizcochos, pues para ponerlo en el bizcocho o en la masa de hojaldre y hacer las tartas, que os voy a poner una fotito por aquí, la típica tarta de número, pues me lo pedí. Tiene un tamaño ideal porque hay varios tamaños. Este es tamaño folio y me parece el tamaño ideal para como te venden las bases de masa de hojaldre y para hacer un bizcocho a un tamaño pues bueno, para hacer los dos números. Y me lo pedí para mi cumpleaños, que me quería hacer mi tarta con el número. Pero no llegó a tiempo, llegó como 4 o 5 días después. Pero bueno, ya la tengo para la siguiente cumpleaños. Y esto sí creo que fue de las cosas más caras que pedí. Esto creo que costaba 6 euros y algo, o 7. Lo que es todos los números.
Y ellos me mandaron de regalo en el mismo paquete venía esto, que es como también para decorar, para adornar, pues para ponerlo en una tarta y echar azúcar glass y que se quede el símbolo del corazón, que me parece un detalle muy cookie. Las cosas siempre en AliExpress, los vendedores son muy apañados porque aunque sean cosas baratitas siempre te echan algún detallito, algún regalo. Y ya está, chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado o haya entretenido estos 15-20 minutillos dentro del encierro este que estamos viviendo. Que lo llevéis con paciencia. Que pues yo tengo que decir las promociones, pues los aniversarios que van saliendo, las cositas que ya tenía firmadas de hace 2-3 meses. Que la verdad es que son muy buena oferta del 70-80%. Pero ya en la mente o en la persona de cada quien está a pedir o no pedir en estos días. Algunos tendrán el pensamiento de que no, porque está exponiendo a la gente que trabaja en paquetería. Y otras personas tendrán la opinión de que si no se pide, aunque sea por internet, la economía se va a ir al subsuelo. Entonces, todas las opiniones son válidas. Aquí cada uno tenemos la nuestra. No estamos aquí para juzgar a nadie. Y pues yo solamente quería pues decíroslo, explicároslo. Como siempre, pues Letizia, muchas gracias por colaborar en este vídeo, hacer este vídeo en colaboración conmigo. Y que, chicas, si no habéis suscrito, os invito a que lo hagáis, que el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo, si activas la campanita, YouTube te avisa cada vez que suba nuevo vídeo, algunas veces, porque otras no avisa nada. Y que nos vemos en el siguiente, que ya somos 20.000. Hoy hemos llegado a los 20.000. Hoy hemos llegado a los 20.000. Así que dentro de esta oscuridad y de esta situación fea, pues eso, los sueños se me van cumpliendo, porque aunque para algunas sean muchos o sean pocos, para mí, uno por uno os doy las gracias, 20.000 gracias a las bellezas, y que os quiero muchísimo, que si compartís este vídeo, a ver si seguimos creciendo en esta comunidad tan preciosa que estamos formando, que os quiero muchísimo y que muchas gracias por hacerme feliz, aunque sea aquí en este encierro, y nos vemos en el próximo, ¡chao!